Bueno, Pablo, ¿qué análisis haces de un partido que no arrancaron bien, pero después creo que tuvieron mucha autoridad para poder sobreponerse y sacar adelante el primer juego? Nada, contento por el resultado y por cómo respondió el equipo después de estar 1-0 abajo en un partido duro. Si bien no arrancamos bien y ellos no es que jugaron perfecto, pero nada, hicieron cosas como meter el saque en el momento que por ahí nosotros nos estábamos rotando, nos veníamos de comer varios bloqueos. Entonces por ahí pasó tanto la diferencia del primer set. Creo que pudimos aclarar un par de cosas ya después de eso y nada, lo que me pone contento es cómo reaccionó el equipo. Creo que eso para destacar, más allá del resultado, que es una consecuencia de cómo salió a jugar después, contento por cómo reaccionó. Javier Weber nos decía el otro día que es muy importante ganar el primer juego, que estadísticamente que gana el primer juego se lleva el título. ¿Cuán importante es haber ganado este partido, Pablo? No pienso en eso, y menos no pienso ni ahora en salir campeón. La verdad que pienso partido por partido. Va a ser una serie larga. Lo mismo dije con Loma, y fue una serie larga. El segundo partido lo habíamos perdido, jugando bien, ellos jugando mejor. Nada, tenemos que pensar en nuestro juego. Está claro que cuando hacemos las cosas así, el resultado es otro. Obviamente se puede perder porque el rival después puede jugar mejor. Pero bueno, como te dije antes, contento por cómo reaccionó el equipo, los jugadores que entraron y que pudieron apoyar bien el equipo. Así que esperemos pasado mañana dar otro salto importante y después ir a San Juan. Hablaste de reacción y fuiste un poco el abanderado de esa reacción porque arrancaron muy bien el segundo set, metiste 7 puntos durante ese parcial. Te hiciste referente del equipo en ese momento complicado. Me imagino que contento también en lo personal. Sí, en lo personal contento. Porque pude tratar de, y es lo que busqué, de ayudar al equipo a salir de una mala situación, de una situación incómoda como venía a ser el primer set. Gracias a Dios pudo salir. No pienso, y menos cuando estoy jugando, en ser el referente y nada, sino tratar de ayudar al equipo. Sí ser un poco líder en ese sentido desde lo actitudinal, porque sirve ser un poco cosas, así que yo contento por cómo salió. Pablo, decís partido a partido, hay que pensar en el viernes, no hay que hablar nada de título ni mucho menos, pero están un poquito más cerca. Sí, obvio, estamos más cerca, ya tenemos un partido adentro, pero bueno, tenemos que descansar ya hoy, mañana en la tarde ya pensar en el partido del pasado mañana, que va a ser duro. Van a buscar lo que muchas veces hizo PCN en las temporadas anteriores, en las series finales anteriores, irse 2-0 de visitante, teniendo en cuenta que es una buena ventaja, teniendo en cuenta que UPCN tampoco está acostumbrado a jugar en la adversidad series finales. No, hoy, aparte, para cualquiera de los dos rivales se hace duro jugar de visitante. Nosotros ya lo vimos hace un par de años. Creo que San Juan se hace muy fuerte con su gente, con el estadio que tiene, porque la verdad que lo llena mucho y es admirable. Y acá también nosotros nos hacemos fuerte porque hoy viene un marco de gente impresionante y nos ayuda a estar un poco más motivados en ese sentido. Así que el partido que viene va a ser clave para nosotros. Gracias como siempre. No, gracias a vos.